encuentro emocionalmente inestable porque he sufrido mucho en detención, he sufrido mucho de discriminación, de racismo, he sido agredido físicamente por oficiales en esta correccional de Queens. Yo ya tengo 47 días de estar en segregación, en el hoyo, y he visto aproximadamente entre 12, 13 inmigrantes que se han intentado cortar las venas, que se han intentado ahorcar, porque, o sea, es inhumano el trato que se nos está dando en este lugar. Le hago el llamado a las autoridades de este país, a las organizaciones que están en apoyo de la migración, y un llamado al presidente Joe Biden de que no permita de que los inmigrantes estemos recibiendo este tipo de trato inhumano en estas diferentes correccionales de La Salle, porque se nos están privando de muchos derechos. Hey, thanks for watching Bloomberg Quick Take Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world. And tune in to our 24/7 live stream for global news coverage, documentaries, interviews, deep dives, and shows on the stories that you care most about.